Bueno, sí, nos reunimos el señor intendente municipal, con el señor juez Falta también, con el comisario inspector Chul, que en este momento se encuentra a cargo de la dirección de zona interior Villa Ángela, donde estamos tratando de entre todos llegar a una buena coordinación para tratar de prevenir hechos que puedan suscitar durante el fin de semana y para que la gente que salga a divertirse, que pueda salir con normalidad, como también que cumplan con los requisitos para la circulación, tanto de los motovehículos como los automóviles también, y en diversas cuestiones que hacen al área de la diversión acá en la zona de la ciudad de Villa Ángela. Recalco las personas que circulan en motovehículo, en automóviles, que vayan con las reglamentaciones correspondientes, ya sea la documentación de la motocicleta, que te cuente seguro con motocicleta, el carnet de conductor, el casco reglamentario, porque son cuestiones a la prevención, tanto para ellos mismos como para las personas que puedan circular, ¿no es cierto? El tema de la salida de los boliches, recalcamos, vamos a realizar un fuerte operativo policial como venimos haciendo, para la desconcentración rápida de los boliches, de los sectores que tenemos para la diversión de los chicos acá de Villa Ángela. Por eso solicitamos a la comunidad que tomen conciencia de que la diversión tiene que ser sana y tiene que ser bien educada. Y la educación que venga de la casa, como para que entre toda la comunidad podamos disfrutar de una noche, de una tarde, en conciencia siempre. Sí, por ahí se dice que es necesario contar con más personal para que haya mayor seguridad, pero por ahí no se tiene en cuenta que desde el hogar los padres asumiendo su rol responsable hacia su hijo, se pueden solucionar muchos problemas. Y bueno, el tema de la reunión esta, lo único que yo rescato es el interés que ponen todas las partes, porque en realidad es un tema que preocupan e interesan mucho y por ahí no demandan mucho desgaste al personal policial. Y bueno, una manera acá, hoy reunido la gente de tránsito municipal, el señor intendente, el juez de paz, con autoridades policiales, faltaron algunas otras cuestiones. Bueno, acordamos cuestiones acá para tratar de normalizar, como dijo el comisario inspector Sosa, la noche, la noche de los fines de semana, el tema salida de boliche, control de los boliches, el tránsito. Y bueno, por lo menos hoy estamos iniciando alguna cuestión donde acordamos algún aspecto, alguna forma de iniciar estos trabajos y bueno, vamos a tratar de juntarnos más seguido y afinando estas cuestiones. Lo bueno de esto es que estamos coordinando acciones en conjunto entre tribunales, policía y municipio para tratar de lograr avanzar en proteger a los menores de la salida a los boliches, de que haya un tránsito más ordenado en la ciudad, que no haya tanto accidente de tránsito los fines de semana. No, esto no es represión ni nada por el estilo. Cuidamos a los chicos de las familias para que no se accidenten. Eso tiene que entender los padres, la familia, de que nosotros lo que queremos es que no haya accidente de tránsito y que co todos cumplan con las normas. Al dueño del boliche le pido también que no deje entrar a los menores, que no tomen alcohol, que la salida del boliche también despeje a los chicos de ahí y que se vayan a la casa sin seguir consumiendo alcohol y también haciendo ruidos molestos para los vecinos. Digamos, todos tenemos un derecho que termina cuando empieza el derecho de los demás. Es decir, tenemos que saber respetar. La libertad tiene un límite y todo eso lo queremos hacer bien, sin ningún tipo de represión a nadie, pero lo que queremos es que este pueblo sea un ejemplo para toda la comunidad del Chaco respecto al manejo de los jóvenes y de cómo se manejan. Tampoco queremos sacar la moto a todo el mundo, lo que queremos es que cumplan con la ley de tránsito y que no se accidente. Vamos a hacer un anillo perimetral, que ya lo hicimos, que nadie va a poder entrar si no tiene casco, y también vamos a hacer controles policiales los fines de semana. También
Le di la orden a la gente de bromatología que todo negocio que no esté habilitado para vender bebida alcohólica hasta las 12 de la noche se controle, y el que no cumple con los requisitos vamos a tener que poner sanciones duras, porque esos son los que a veces perjudican que el menor ya vaya alcoholizado al boliche. Entonces todas esas cosas yo le digo de buena fe y con ganas de colaborar con toda la ciudad de Villa Ángela, y estamos trabajando en forma conjunta. Pero si nosotros tenemos toda la voluntad del mundo, las fuerzas policiales lo mismo, juez de falta lo mismo, pero si no hay una voluntad de la parte de las familias, la familia es la célula fundamental de la sociedad, si la familia no colabora en esto, yo le pido a los papás que no le den los vehículos a los menores, que salgan caminando, que vayan a divertirse sanamente, si piensan tomar un vaso de alcohol, que vayan a pie. Eso le pido a los papás, porque eso es lo mejor que pueden hacer con los chicos. Pues lo están cuidando ellos y nosotros también los vamos a cuidar. Pero ya te digo, tenemos que ser todos conscientes de que esto se arregla entre todos, si no, no se arregla, ¿viste? Es la verdad, porque nosotros no puede haber, podemos poner muchos agentes policiales en la calle, pero si no tenemos una cultura de educación, de honestidad, de transparencia y de que la familia inculque eso, es muy difícil cambiar la situación, que nosotros todavía no estamos tan mal como otras grandes ciudades, pero estamos en ese camino. Entonces hay que ir previniendo ya desde ahora, porque sabemos que las cosas cuando suceden y cada vez se van complicando, después es más difícil solucionar. La verdad que sí, me sumo a todo lo que dijeron los comisarios inspectores, el señor intendente. No quiero dejar de mencionar que esto se gestó también por interés de la doctora Laura Bullati, jueza del juzgado del menor de la familia, que hoy por cuestiones laborales no pudo venir. Pero sí, tenemos la misma preocupación que tienen todos los habitantes de Villa Ángela, y tenemos todas las mismas pretensiones también, vivir mejor y vivir en paz y tener una comunidad tranquila. Sumarme a las palabras que ellos dijeron en cuanto a la responsabilidad que debemos asumir cada uno en el rol que nos toca. A sabiendas, por ejemplo, y reforzando lo que ellos dicen, por ejemplo, las familias, como decía el señor intendente, era algo que lo que hablamos ahora, le prestan o le dan la moto, o le dan el auto, le dan el dinero para que vaya, ¿me explico? Ahora, después, me lo cuida otro, yo no me hago responsable. Si Dios no permita, sucede algo, los responsables son otros, pero no yo. Entonces, asumir todos nuestras responsabilidades, y creo que es la forma, digamos, de encarar esto. Lo bueno es que todos coincidimos en colaborar y en tratar de que esto se mejore, y estoy convencido de que esto va a ser así y que vamos a lograr, porque también tenemos un pueblo que no es malo, tenemos una nada más que tenemos que recordarles muchas veces cuáles son los límites, cuáles son los derechos, y también que tienen obligaciones, porque las obligaciones también existen, ¿eh?